Sí, She-Hulk fue una enorme decepción para el fandom. Sí, She-Hulk no es mi personaje favorito. No, She-Hulk no acabó con el UCM, al menos por ahora. En este video hablaremos de aquellos elementos que para mí fueron cruciales para que She-Hulk sea considerada por casi la mayoría del fandom del UCM como lo peor de Marvel hasta la fecha. Técnicamente la historia de She-Hulk es la misma que en el papel. Jennifer Walters se convierte en She-Hulk al mezclar su sangre con la de su primo Bruce. Eventualmente se adapta a sus poderes y acepta su personalidad como She-Hulk. No obstante, esto último ocurre en el papel. En la serie, esto no ocurre tal cual hasta el episodio final. Por ende, todo el nudo de la historia son casos de abogados con clientes especiales. Todo bien hasta los episodios finales donde She-Hulk rompe la cuarta pared en su totalidad y nos da uno de los finales más extraños hasta la fecha, demostrando que los 8 episodios fueron mal aprovechados, ya que la historia bien podría durar unos 6 episodios o bien 8, pero explorando personajes. Y de hecho, de todos los personajes que nos brindó la serie, muchos quedaron a deber, como Titania, quien simplemente apareció para supuestamente ser la villana de la serie, pero que poco y nada se supo de ella. Luego tenemos a los haters de She-Hulk, que son haters porque sí, porque los hombres en esta serie son malos y tontos. Al menos algunos personajes se salvan, como los amigos de Jennifer y Madison. Si a ello le sumas que esta serie estaba vinculada a un personaje clásico de Marvel, pero que lamentablemente fue reducido a simples cameos, la cosa solo se pone más fea. Ya sé que la serie es sobre Jennifer, pero vamos, al menos un pequeño arco de Bruce para saber qué fue de su vida luego del chasquido. Eso no caía nada mal. Y de hecho, me parece grosero que la historia dependa demasiado de los cameos de personajes de Hulk y de otras franquicias de Marvel, generando que no tenga identidad propia, pero eso lo veremos luego. De todos los personajes femeninos en Marvel, She-Hulk tenía las grandes chances de enganchar con los espectadores, pero en esta serie hizo méritos para ser el segundo personaje más aborrecible en el canal, siempre por detrás de Capitana Marvel. Y es que no veo cómo puedas empatizar con alguien que de la noche a la mañana controla sus poderes, reniega de ellos porque interrumpen su trabajo de abogada pese a las advertencias de su primo, que decide omitir porque sí, rompe la cuarta pared pero solo para estar a la defensiva o para intentar ser graciosa. Y mi favorita, no tiene desarrollo completo. La actriz de She-Hulk hace un gran papel, eso no lo negaré. El problema radica es que aún con ese plus, su personaje no tiene una evolución fija, solo depende de la palabra Hulk y las rupturas de la cuarta pared para ser recordada. Quizás si al principio enfatizaban porque ella consideraba más importante a su trabajo que cualquier otra cosa, no hubiese evolucionado ferozmente con el control de sus poderes, como cierto personaje antipático, y mediante una cruda realidad hubiese aprendido que no siempre podrás mantener tu trabajo y tu identidad de superhéroe a raya. Fácilmente hubiéramos tenido un personaje femenino equiparable a Black Widow, o mejor aún, similar a Peggy Carter, pero las guionistas amanecieron muy perezosas en este aspecto. Yo les pregunto, ¿qué tan mala tuvo que ser una serie para ser vista solo por un personaje como Daredevil? Porque eso solo demostró algo, poca identidad. Si le preguntas a alguien por qué vio She-Hulk, a lo mucho te dirán por Daredevil, Wong, o porque querían saber qué pasó con Hulk o el mundo post-Endgame. Nada más. Ninguno te va a decir que la vio porque le encantó el personaje, sus conflictos legales fueron interesantes o cosas así. Y eso me lleva a otra pregunta, ¿qué tipo de serie es She-Hulk? Porque si me dices que es de superhéroes pero no tiene acción ni un villano recordable, me mentirías. Si me dices que es una serie para mujeres pero es poco o inexistente el conflicto amoroso y sincero de los personajes, me darías una verdad a medias. Si me dices que es una serie de abogados pero los únicos casos interesantes son los de Abominación y Wong, y que de hecho apenas el aspecto jurídico en un mundo de superhéroes es tocado, estarías dudando. Si me dices que es una serie sin alma, te creería. No entiendo en qué pensaron las guionistas, los productores y demás responsables al momento de crear la serie, si no puede enfocarse en un género ni mucho menos mezclarlos eficientemente. No digo que esté mal que tenga momentos amorosos, por algo la protagonista es femenina, ya que en teoría debería mostrarnos que a veces las personas solo se fijan en las apariencias, cosa que en otras películas ajenas al género funciona y mucho. Pero me cuesta creer que siendo una abogada no se haya obtenido el mismo nivel de relevancia que varios casos de la serie de la Ley y el Orden V, y miren que She-Hulk tenía potencial para casos judiciales con superhéroes. Entonces,
¿Qué falló con She-Hulk? Yo diría que la concepción de la serie. Si bien nunca está de más un personaje femenino y empoderado en Marvel, si no le das un desarrollo, la historia es una sopa de incoherencias o malas decisiones y su identidad es inexistente, me temo, Marvel, que no deberías esperar que tus seguidores no se desahoguen en Twitter, ni mucho menos que se maravillen con tus obvias indirectas con el club de haters de Jennifer. Considero que She-Hulk peca en la creación de su universo, la estructura de su historia y, sin duda, el desarrollo de personajes. El hecho que dependa de los cameos, especialmente el de Matt Murdock, la protagonista no conecte con el espectador y que sus historias secundarias se pierdan en el camino, solo ratifica el odio de los haters. No obstante, esto puede cambiar. ¿No es así, Spider-Man y Ant-Man? Tengo fe en que esta no será la última vez que veamos a Jennifer Walters, pero espero que para su regreso le den un desarrollo puro y duro. No que me la maten, sino que la ayuden a comprender la inmensa responsabilidad de usar sus poderes. Digo, hasta Wolverine lo aprendió a regañadientes. No obstante, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que estoy en lo correcto o es otro el elemento que falló en She-Hulk? Déjame tu comentario que lo leeré con gusto. Y sin más, me despido. Ya saben qué hacer con la suscribida y los likes. Yo solo diré que este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima!